Is that a lot of what was going on up there? You just don't want to show too much respect, and how important is that? Yeah, that's it. The fight is signed, bro. September 14th, that's it. And then I said it back there. At the end of the day, September 14th, he didn't have to say he was going to take my hand. Oh, I'm not going to have no promises of you. I guess that's what he does, what he did with Tumor. Yeah, he probably held back on Mobius, man. But with me, I already know I'm Puerto Rican, bro. And a lot of people don't like me, so I already know he's going to go in there with bad blood. So I already fought his role. That's why I never got my eyes open. You talked about your IQ being the key to this fight. Course, will you press him? Will you impose your power? Of course. You're going to see something, bro. It's 2014, bro. And a guy like him is going to really take the best out of him. Like, that's the type of person. Like, I don't know. Like, when I was young, I used to play basketball. When I used to play basketball with a kid, like, I probably know I could be. I'm like, I'll be fucking around. But then when I used to go and they used to put the boys in this way because he's moving. I used to step up. He'd like to talk back 20 questions. He'd do the same thing. And now this is the fight of my life. I'm saying this right here. Honestly, you know, I don't take this shit like how all these other guys take it. You know what I'm saying? This is something from my island. This is something from he's moving down. My last name, Galanga. Look at that last name, bro. That's legendary, man. Canelo Belanga. How do you impose your power and go forward when he likes that style and he's a great counter puncher? So how do you do that effectively when he likes that? He likes a guy coming to him. Yeah, give him the taste of his own medicine. You want to punch him? Nobody punched his arm. Nobody punched his arm. Who do you think was his best win? Huh? Canelo's best win was probably Triple G. It's probably Triple G, because I feel like when he beat Triple G, he beat Triple G at his peak, you know what I'm saying? Edgar, ¿qué fue lo que más te prendió ahorita que te hizo enojar o molestar? ¿Con Canelo? Sí. No, para mí Canelo tiene un guía, ¿entiendes? Tiene un guía, es cocky, y no me gusta eso. Y ayer yo estaba mirando al press conference después de todo, y él estaba como... Like laughing, ¿me dicen laughing? Riéndose en mi cara, ¿me entiendes? Y no me gusta eso. ¿Entiendes? Nosotros somos de Puerto Rico, eso... diferente, ¿me entiendes? Como tú estás hablando, tú estás mirando, sí, ok, tú estás mirando a mí, yo estoy mirando a ti. Si estamos así, tú estás como, pero pidiéndose como psh, ay, tú eres un bizcocho, ¿me entiendes? Tú eres nada. Y ayer me siento así, como ofendido. Sí, ofendido, como él estaba como eso joven, 27 años, él va a ver el 14, ¿me entiendes? Pero no me gusta eso. Porque nosotros tenemos eso, nosotros tenemos el flow, nosotros tenemos todo, ¿me entiendes? Somos puertorriqueños. Con mi amor, como dicen sí, por ahí. No, claro, Edgar, ¿qué se siente escribir un nuevo capítulo en esta rivalidad entre México y Puerto Rico? Sí, todo es grande. El boxeo, ¿entiendes? Esto es como Tito, cuando Tito perdió con Oscar, ¿qué más? Chávez, Vargas, ¿entiendes? Son diferentes para este deporte, ¿me entiendes? Eso, mucha gente te gusta eso porque sabe que los mexicanos y los puertorriqueños van a pelear y van a hacer mucho sangre. ¿Habría posibilidad de choque? ¿Qué mensaje le tienes a la afición de Puerto Rico que estará presente ahí para el 14 de septiembre? Dilo otra cosa. ¿Qué mensaje le tienes a la afición boricua que estará ahí presente? No, sí, los boris, tú sabes, los puertorriqueños de Puerto Rico, de todo el mundo, lo amo mucho y necesita mi gente ese día, ¿me entiendes? Porque ese día de los mexicanos es Independence Day, so necesita mi gente de Puerto Rico, comprar tus pesajes, comprar los tickets, ¿me entiendes? Comprar los pay-per-view y vamos a hacer una guerra, ¿me entiendes? Vamos a hacer un party, vamos a hacer un concierto, todo, ¿me entiendes? Ese día. Mencionas una guerra, ¿dónde se perdió ese respeto que parecía que tenían en Nueva York? ¿Qué fue lo que pasó que se perdió ese respeto? Ah, no, yo no, porque estaba riéndose mucho, ¿me entiendes? Y en mi cara, y no me gusta eso. ¿Cómo estaba? Like, yo, bro, like, nosotros somos de Puerto Rico, de Nueva York, ¿me entiendes? Y no me gusta eso, como si nosotros estamos mirando cara y cara. Me gusta como you laugh, como you looking at me like, estamos mirando como yo soy un bicocho, ¿me entiendes? ¿Habría posibilidad de que estuviera Bad Bunny cantándote en la pelea? Vamos a ver. ¿Cuál será la victoria perfecta para ti? ¿Crees que tienes el poder suficiente para noquear a Canelo? Sí, le han ganado dos derrotas, pero nunca lo han noqueado. ¿Crees que eres la persona adecuada? Eso es lo primero. Él dice en el 8, a mí y a él en el 6. En el 6, exacto. ¿Con cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos? Golpes lo acabas. Tú, a ver.
Todo bueno. ¿Qué pasó con lo de Caleb Plant? Cuídate un poco, es Canelo, pero ¿qué pasó con lo de Caleb Plant? No hablé de Caleb, mira, de eso. Él es de rap, siempre ha sido un boxeador.